Alexa or a parcelier. Buenos. I'll just let you know, estará terminado en un minuto. Siéntate. ¿Has empacado la mochila? Estoy ocupada. Necesita intentar en la escuela. Cada día te levantas muy tarde y no haces la tarea. Pero mamá, es mi último año. Por 3 y medio años he estado trabajando como un burro. Sí, es bueno, pero solamente tiene 3 meses más para trabajar. Come y vístete. Hola, Ana. Buenos días. Buenos. ¿Cómo está Juan Manuel Hernández Rosario? Está bien. Su estómago está todavía sin pero no tiene que lavar el cono. Sí, es bueno. Me parece que odia el cono. Adiós. Adiós, Ana. Hola, mija. ¿Hiciste la tarea? No, pero mi mamá estaba haciendo una tarea. Hola, la mamá. Pues, es posible que tiene razón, ¿no? Los colegios quieren ver buenas notas. Sí, ¿has oído de la uni de Barça? No. Yo tampoco. Vendrá. Dijeron que lo mandaron al 15, ¿no? Pienso que sí, pero solo ha sido 2 días. Benito, tenemos clase ahora. Sí, ya voy. Pues, debo salir. Sí, yo también. Llámame más tarde. Adiós. Adiós, querido. Hola. Hola, Benita. Hola. Hola, Mariela. Basura. 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 Ah, mi carta. Carta. Es con gran placer que le informo de su admisión a la Universidad de Barcelona como un miembro de la clase de 2018. Ojalá hubiera una forma para mostrarle mi amor. Cariño, ven a la cama. Sí, en un momento. Claro que sí. El plan ha estado delante de mí. El perro es la respuesta. Puedo robar al perro. Puedo esconderlo en mi casa y pasar tiempo con Ana mientras le ayudo a buscarlo. ¿José? No me siento bien. Necesito ir a la farmacia por medicina. Volveré pronto. Ok. ¿Cómo puedo robar un perro? Piensa, José, piensa. Juan, ve al baño aquí. Por el amor de Dios, no vaya en casa. Juan? Juan knows un chiste. Esta es mi oportunidad. La puerta está abierta. Basta, basta, te oigo. Hola, Ana. Hola. Es horrible. Juan está perdido. Ayúdame, por favor. Él podría estar en peligro o en dolor. Sí, no me digas. No es la verdad. Qué triste.
¿Cómo puedo ayudar? ¿Quieres ponerlas en los postes de teléfono o en las tiendas? Sí, vamos a buscar para Juan ahora. Gracias, tú eres un buen amigo. Sí, un buen amigo. Gracias. De nada. Hola, Camila. Recibí la carta de la Universidad de Savannah. Sí, me aceptaron. Gracias, Camila, pero no te olvides de Benito. Él es mi media naranja. Sí, sí, es la universidad de mis sueños, pero no puedo dejar a Benito. Estoy enamorado de él. Sí, voy a hablar con él ahora. Muchas gracias, Camila. Adiós. Hola. Benito. Hola. Me divertí. Gracias por ir conmigo. Sí, sí, sí. Llámame. Sí. Adiós. Hola. Benito, estoy en su casa. Quiero hablar contigo. Sí, llegaré en 2 minutos. Hola, Camila. Estoy soñando. Entonces, voy a matar a Benito y Julia Pérez. Porque encontré un mensaje de Facebook entre Benito y Julia. Benito estaba hablando con Julia y dijo que no tiene novia. Y que estoy loca. ¿Es la verdad? Él está aquí. Llámame más tarde. Hola, Mariela. Sí, hola, Benito. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste hoy? Fui al cine. ¿Con quién? Con un amigo. Pues déjame tu teléfono. ¿Por qué? Porque quiero jugar 2048. Oh, sí. Pues vencé a mi puntuación más alta. ¿Fuiste al cine con un amigo o una amiga? Un amigo. Wow. Okay. ¿Fuiste al cine con Julia Pérez? No, no, no. Benito, estos mensajes dicen que fuiste al cine con Julia. No fui, juro que no. Benito, no es la verdad. Te odio. También voy a la Universidad de la Sabana. ¿No de Barça? Adiós. Pero, así era. Hola, Ana. ¿Encontraste Juan? No, pero creo que debemos hablar sobre nuestros hijos. Sí, debemos entrar. Gracias. Primero, ¿puedo ir al baño? Claro, es la tercera puerta a la izquierda. Gracias. Juan? ¿Es mi Juan? José, ¿por qué Juan está en un cuarto en su casa? Puedo explicar. Encontró a Juan antes de llegaste. ¿Y por qué no me llamaste? Quise sorprenderle. Sorpresa. Mentirosa. Sí, tienes razón. ¿Quieres la verdad? Sí. Siéntate. Robé a Juan y escándalo en mi casa porque quiero pasar tiempo con tú. Ana, te amo más que un amigo. ¿En serio? Juan, ¿sabes que yo estoy casado con David? Sí, pero creo que podríamos dejar de nuestros esposos con Juan, Benito y Mariela. Creo que viviremos felices para siempre. Eres demente.
Tú tienes algún problema en tu cerebro. No te amo. Nunca te amo. Yo creo que las familias no debemos ser amigos. Ana, espera por un momento. No, no puedo. No me hablas. Bueno.